tenemos ahora como segunda conferencia el campo profesional del diseño de envase con el maestro Jorge Jacobo Martínez, profesor de la UAM Azcapotzalco. Sí. Bueno, pues me escuchan así sin el micrófono. Bueno. Ah, para el otro auditorio sí es necesario. Si no, nada más me van a ver moviendo las manos y no van a saber qué estoy diciendo. Bueno, pues ya hemos hablado de este tema. Hace un momento yo comentaba un poco de este tema y yo quería nada más afianzar los conceptos dirigido un poco más directamente a los chicos que están hoy aquí acompañándonos y que están buscando esa promoción profesional a través del tiempo. Como lo había yo ya mencionado, todo producto que se fabrica requiere de ser envasado. Y eso lo vemos nosotros aquí en nuestras sesiones académicas, aquí en la universidad. Y nos enorgullece que la AME, la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, nos apoye, porque hemos tenido una gran cantidad de interacciones con ellos, conferencias, cursos. Tenemos un profesor que los apoya en algunos seminarios allá. Y entonces la AME realmente ha sido un pilar para que nosotros podamos tener esta conexión con el mundo exterior. Como lo mencionó el maestro Ernesto Noriega, por supuesto que la necesidad de contar con especialistas en el mundo del envase es cada vez más importante. De ahí que promovemos este tipo de congresos en donde invitamos a la comunidad de estudiantes para que ustedes también aprendan a promoverse a partir de que se puedan especializar en este mundo tan profesional y tan lleno de oportunidades. Hay veces que los alumnos salen al mercado profesional sin una visión de cómo profesionalizarse, de cómo vender su trabajo, de cómo venderse, ¿por qué no decirlo así? Y resulta que tienen bajo la manga una gran cantidad, un gran bagaje de información que obtuvieron en la universidad y a veces no saben cómo canalizarlo o hacia dónde dirigirlo. Yo me acuerdo cuando me empecé a contratar gente en mi época en Nestlé, que nos reunimos con el director de recursos humanos y nos decía, vas a empezar a entrevistar gente, yo quiero decirte cuáles son las tres valores que buscamos en el área de recursos humanos. Y nos decía, primero juventud, después talento y finalmente la preparación. Es decir, que le vamos a dar prioridad a un chico joven, talentoso, sobre una persona que ya perdió la juventud, aun cuando venga con un gran bagaje de información académica, que venga con maestrías o con algunas otras preparaciones. Vamos a preferir siempre al joven. Entonces yo, este mensaje se los quiero dejar aquí a ustedes, chavos, para que empiecen a involucrarse profesionalmente a muy temprana edad en la universidad. No esperen a terminar para empezar otra cosa. La profesionalización se puede presentar en muchas de las etapas de ustedes dentro de la universidad. Por supuesto que aquí hay un gran potencial y yo le pedí a la AME que me ayudara con algunos datos estadísticos que estuve investigando y que en un momento dado nos pueden permitir conocer o visualizar, ¿no? Visualizar, ver hacia adelante qué es lo que tenemos, todo el potencial que ustedes tienen ahí. Se dice que va a haber un crecimiento, se prevé un crecimiento para este año del 5%, de tal suerte que la probabilidad de que ustedes se desarrollen profesionalmente pues es muy alta, es más alta de lo que a veces ustedes pueden concebir desde el aula, ¿no? Ese crecimiento de la industria del envase y del embalaje está cuantificado
más o menos en 12 millones de toneladas de envases distribuidos en nuestro país. ¿Se imaginan 12 millones de toneladas? Yo no. No sé, ni juntas yo no sé cómo se verían. Lo que importa es que ahí está una gran potencialidad, un gran espacio. Es una tierra fértil para la que ustedes, en la que ustedes pueden llegar, ¿no? Y esto significa, según estas estadísticas que la AME nos proveyó, 14 mil millones de dólares. ¿Se los imaginan en billetes de a dólar? No, ¿verdad? Pues ahí está un gran potencial. Es toda una carrera la que ustedes pueden hacer ahí. Yo creo que es importante que alguien venga y me lo diga. A mí me hubiera gustado, yo soy generación fundadora de esta universidad y está prohibido hacer cuentas, ¿no? Y me hubiera encantado que alguien algún día me hubiera dicho esto que yo les digo a ustedes, que me hubiera permitido teledirigirme, ¿no? Teledirigirme hacia un área de desarrollo profesional en donde yo me sintiera cómodo y me sintiera con el potencial para crecer, ¿no? Por suerte me encontré con esta área, pero la realidad es que salíamos así como salen los toros al ruedo, ¿no? Con mucha energía, pero sin dirección, ¿no? Volteábamos para acá, volteábamos para allá y estábamos buscando a quién investir. Pero yo creo que hacer un plan de carrera es fundamental para ustedes. Más ahora que la competitividad es más alta. Más ahora que la oferta de trabajo es menor a la demanda. Pero aún así, el diseñador industrial, ustedes, los de la UAM, están preparados para ofrecer un aspecto que es fundamental, no solo en el envase, que es la rentabilidad. Aprendan a promover la rentabilidad a través de su trabajo profesional. México ostenta la segunda industria de envases más grande de América Latina. Su relevancia es de tanto peso para la economía del país que representa el 1.7% del PIB. Aquí están los responsables de esa información, pero es cierta. Y están aquí, por suerte. Les agradecemos mucho eso. Bueno, las estadísticas no mienten. Y yo creo firmemente en que este es un área de desarrollo profesional que ustedes deben explorar. Y voy a repetir algo que ya hemos dicho dos o tres conferencistas. Acérquense aquí a los expertos, a los que están ya profesionalizados en el mundo. Pregúntenles cómo hiciste, cómo te contrataron. Pregúntenles cuánto ganas. No se los van a decir, pero vean la cara que hacen, ¿no? Y sospéchenlo. Bueno, faltó no aparece la imagen en donde les agradezco su atención. Así que, pues realmente no es mucho lo que falta. Ese es el mensaje que yo traigo para ustedes. Realmente es un mensaje corto, pero que tiene por objetivo abrir esa inquietud en ustedes, la inquietud de acercarme a una industria tan importante como es la industria del envase y embalaje. Muchas gracias por su atención.